Somos la voz de una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Hola, queridos hermanos que nos siguen en diversas partes de esta región. Hoy vamos a celebrar la misa por un gran santo, que se celebra su fiesta el 26 de junio, San José María Escrivá de Balaguer, uno de los santos del siglo XX que nos dejó un camino bien marcado para llegar a Jesús. A él nos encomendamos, a él encomendamos a la Iglesia, a él encomendamos el sínodo de la sinodalidad y también nuestro camino de conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Te alabamos, Señor, porque solo tú eres santo, y sin ti nadie puede ser bueno. Te pedimos por intercesión de San José María Escrivá de Balaguer que nos ayudes a vivir como verdaderos hijos tuyos para ser dignos de obtener la herencia eterna que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos a las lecturas de la misa. Del segundo libro de los Reyes. Por aquel entonces, el sumo sacerdote Hilquías dijo a Safán, delegado del rey Josías:
he hallado en el templo el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego, Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y añadió: el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Miqueas, al delegado Safán y a Asaías, ministro suyo: vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá, en este libro que se ha entregado. Pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y toda el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en el libro. Y todo el pueblo renovó también la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Inclina mi corazón a tus preceptos y no a la avaricia. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. El Señor esté con ustedes. Y con vosotros, Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Aparece el libro de la ley y el sacerdote y el rey se dan cuenta que se han cometido perversos errores contra la ley de Dios. Y esto, por un lado, les atemoriza, porque eso trae sus consecuencias. Y más adelante veremos, pues, cómo el Señor hace que Babilonia triunfe sobre Israel y pasen a ser sus esclavos prácticamente. Porque cuando nosotros somos infieles, nos espera es el fracaso. Nos espera la miseria, nos espera la consecuencia de lo que hemos hecho mal. Y cuando nosotros no cumplimos la ley de Dios, somos unos fracasados. Porque a la vida no vinimos a hacerle daño a nadie. Y cuando hacemos daño, las consecuencias no vienen de Dios, sino de nuestras conductas, el sufrimiento. Hay tantas cosas en el mundo que no son culpa de Dios y a veces se las atribuimos a Dios. El pueblo de Israel, animado por su gobernante y animados por sus sacerdotes y por los hombres de fe, ¿qué hicieron? Renovaron la alianza. Renovaron la alianza. Pero no fue el sacerdote ni el rey nada más, fue todo el pueblo. Hoy nosotros tenemos que renovar esa alianza. ¿Y esa alianza qué es? Amar la ley de Dios. Amar la ley de Dios. Fíjense ustedes que en la inauguración de la Copa América, un pastor evangélico hizo una oración a Dios para bendecir este evento y para bendecir a América. Y fue abuchado y ha sido criticado. Porque hoy Cristo está estorbando en la humanidad. Dios está estorbando en la humanidad. Si hubiera sido un musulmán, no lo abuchean. Si hubiera sido un discurso LGTB, no lo abuchean. Si hubiera sido un discurso político de corrupción, no lo abuchean. Pero qué cosa, ya no es cortar cabezas con un machete a los cristianos, ahora es públicamente ridiculizar todo lo que tenga que ver con Jesús. Eso debe asustarnos, porque el mundo va muy mal. El mundo va muy mal. Pero claro, si yo tengo una matica y siembro una matica y no la abono y no le echo nutrientes, no me va a dar flores ni frutos. Hoy el mundo ha perdido ese nutriente y ese alimento. Ya las familias no rezan, ya las familias no invocan a Dios, ya no hay valores, ya esa frasecita que está de moda ahora con los hijos, déjelo ser, déjelo ser. Déjelo ser significa, ay, que no me mortifique, si quiere ser, que sea lo que sea. Si quiere ser ladrón, que sea ladrón. Si quiere ser marihuanero, que sea marihuanero. Pero a mí no me interesa. A mí me interesa que me dejen mi vida en paz. Esa es la mamá de ahora. Pues el mundo anda muy mal desde que no hay familia. Hay mujeres que paren hijos y hay hombres que engendran hijos, pero no hay familia. Y mientras no haya familia, vamos a estar mal, vamos a tener políticos males, militares malos, vamos a tener curas malos, vamos a tener religiosas malas, vamos a tener todo mal. Porque la gente que se cría sin amor, la gente que se cría sin la ternura de un papá, la gente que se cría sin el amparo de una mamá, son los pobres infelices. Porque viven esa ironía y esa sátira, esos gritos todos los días en casa. Lo veo yo en los colegios donde me invitan a dar misa. Chicos que no quieren estar en la casa sino en el colegio porque desde que llegan a la casa es una peleadera. Pues el mundo anda mal. Y el mundo anda mal porque no tiene a Dios. Entonces, ¿cómo puede haber un árbol bueno si no tiene nutrientes, si no tiene el agua, si no tiene la fuente de la vida que es Cristo? Pues el árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos y por sus frutos los conocerán. Hoy celebramos a un gran santo que viene de un origen familiar bonito con papá y con mamá. Nació en Barbastro, España en 1902. San José María, Escrivá de Balaguer. Este hombre creció en una familia creyente, llamó a Dios, llamó a la iglesia, llamó al prójimo y comenzó una gran obra en el mundo que se llama obra, que se llama Opus Dei, la obra de Dios, así le puso, que luchó y luchó y luchó, pero dejó un camino. Todo el que deja un camino en este mundo es santo, y un camino que lo siguen cientos de miles de cristianos en el mundo.
Hay mucha gente en el Opus Dei que no son sacerdotes, ni religiosas, ni nada de eso, y son familias. Y yo lo digo, y lo digo sin vergüenza. La única garantía que tiene en este momento la Iglesia Católica de tener hijos son el Opus Dei y los catecúmenos, el movimiento neocatecumenal, porque son los que traen hijos al mundo. Ellos no les da miedo tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. En otra época, yo me siento muy orgulloso de mis abuelos. Mis abuelos eran fuentes de vida y eran cristianos católicos y ellos tenían en la cabeza que había que darle vida al mundo. Y tuvieron muchos hijos, pero también fueron recompensados a la hora de enfermarse. Había muchos hijos para atenderle, había muchos hijos para colaborar, había muchos hijos para que tuvieran una muerte digna. Hoy no, yo no sé, van a parar en locos. Los que tienen un solo hijo, ese pobre hijo, cuando le dé cáncer al papá y cuando le dé diabetes a la mamá, un solo hijo cargando con la enfermedad de dos porque no quisieron tener más hijos. Pero ustedes dirán, pero ustedes los curan entonces. No, a nosotros nos quiere mucho la gente, nadie nos abandona ni nos tira. Claro, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Y el que no tiene hijos, pues tiene sobrinos. Y el que no tiene, pues tiene ahijados y tiene a quien ayudar en la vida. Pero es que hoy hay mucho egoísmo, mucho egoísmo. ¿Y cuál es el árbol malo que aprendimos en catecismo? El árbol del egoísmo. ¿Cuál es el árbol bueno que aprendimos en el catecismo? El árbol del amor. El San José María comenzó en este mundo el Opus Dei. Hizo un gran camino por muchos países del mundo y dejó fundada la obra en muchos países del mundo. Aquí en San Cristóbal tiene muchos años. Mi abuelo siempre participó y estuvo, murió hace muchos años también y perteneció a lo que es la obra y tuvo unos hijos maravillosos con una esposa maravillosa, casados por la iglesia. Y aquí el Opus Dei en San Cristóbal tiene el centro de los Bucares, tiene el centro Pirineos que es de mujeres y una hermosísima casa de formación que se llama Campo Florido en el municipio de Ayacucho, en Colón, donde van muchísimos jóvenes a formarse. Hay mucha esperanza. En medio de la oscuridad que vive el mundo, como lo que vimos en la inauguración de la Copa América, todavía hay esperanza en muchos jóvenes. Yo veo en la UNED, soy el párroco de la universidad, veo tantos jóvenes católicos que aman a Dios y aman la vida. Hoy me emociona el corazón tantos jóvenes que van al Santísimo a orar, que se arrodillan. Ayer veía chicos de 15, 16, 17 años que llegaban directo al Santísimo. Eso sí, no andan como las viejas chismeando allá en la puerta con la secretaria. Pasan derecho al Santísimo los muchachos. Y yo me preguntaba en mi corazón, ¿qué cosas tan bonitas hablarán esos muchachos con Jesús? Sí hay esperanza, porque sí hay árboles buenos. Hay familias enteras que van a misa. Hay familias que están formando bien a sus hijitos. Pues eso también lo hace el Opus Dei, que es un movimiento, una prelatura dentro de la iglesia, una prelatura. Y es para formar a los laicos. ¿Y cuál era el lema o la meta de San José María Escrivá? Que uno se hace santo con las tareas ordinarias de cada día. Que uno no se hace santo cogiendo una cruz desde Cordero hasta la grita para decir que uno cree en el Santo Cristo. No, uno se hace santo siendo un buen enfermero, siendo una buena maestra, siendo un buen carpintero, siendo un buen abogado, siendo un buen ingeniero, siendo un buen médico y siendo un buen cura. Ese es el sentido de la santidad. En la vida ordinaria, en el quehacer de todos los días, es cuando nos hacemos santos. San José María murió un 26 de junio del año 75, no había nacido yo. Y es canonizado por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, 100 años después de su nacimiento, el 6 de octubre del 2002. Yo era un muchachito, todos lo vimos por televisión, esa canonización totalmente llena la plaza de San Pedro de tantos hombres y mujeres que siguen al Opus Dei. Hoy el Opus Dei está en San Cristóbal y siempre tendrá las puertas abiertas para formar. En el Opus Dei, por ejemplo, cuando yo estaba en Maracaibo, allá después de esta zona de la Guajira, de la zona cercana al río Limón, en Santa Cruz de Mora, hacia adentro, allá en Maracaibo, está una casa bellísima donde se forman muchachas para el trabajo. Y aquí antes en Campo Florido se formaban los chicos del campo para la agricultura. Y todo eso lo promueve el Opus Dei. Y hoy día tienen en Caracas una gran universidad que se llama Monte Ávila, donde hay muchos jóvenes de aquí del Táchira estudiando, y no solamente estudiando la ciencia, sino formándose también en la teología. Pues eso nos llena también de esperanza. Hoy muchísimas familias podrían
ir haciendo ese camino de santificarse en el trabajo y en el amor con todo el legado que nos dejó San José María. A esta tierra tachirense también le ha hecho mucho bien. El Opus Dei tiene un seminario en Roma y una universidad en Roma que se llama la Universidad de la Santa Cruz. En ese seminario, desde hace algunos años, nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, ha enviado muchos chicos de los pueblos del Táchira a formarse en filosofía y en teología, y llegan aquí al Táchira con una licenciatura en catequesis, en liturgia, en derecho canónico. El Opus Dei ha ayudado también a esta iglesia del Táchira, formando a nuestros futuros sacerdotes cuando son enviados por becas que ellos mismos nos dan desde el Opus Dei, con sus amigos, con tantas alianzas que tienen en el mundo, para que el clero del Táchira esté bien formado y tengamos un clero en diversas áreas especializado para formar a nuestro pueblo. Pues hoy le damos gracias a Dios que existió este gran hombre que se llama San José María Escrivá de Balaguer, nacido en Barbastro, España, y que dejó una huella en la humanidad en el siglo XX. Es un santo del siglo XX. Ojalá ustedes y yo nos animemos para ser el santo del siglo XXI. Oremos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, roguemos al Señor. Por Venezuela, en este periodo electoral, para que el Espíritu Santo dirija las conciencias de los venezolanos, roguemos al Señor. Por Radio Natividad, para que siga siempre anunciando la buena noticia, roguemos al Señor. Por el Opus Dei, para que cada día muchos hombres y mujeres se animen a santificarse en el trabajo profesional, roguemos al Señor. Por los que ya murieron, en especial los sacerdotes, religiosas, catequistas difuntos, encomendamos a Monseñor Méndez Moncada, el padre Stephen Harney, los difuntos de la familia Escalante Buitrago, Fray Néstor Rivera, Juana Nadales, Ana Rita Pérez, Alejandra Pérez, Casilda Pérez, Miriam Gregorio Pérez y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez, las almas benditas del purgatorio, y pedimos también por esas 5 personas que se fueron por un precipicio allá en Pregonero, de ellos 3 niños, roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes. Señor, aumenta mi fe. Presentamos el pan y el vino, pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos humildemente en honor de San José María, escriba de Balaguer, y haz que este sacrificio nos obtenga la salud del cuerpo y del espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestros obispos Mario y Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado hoy en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, Reina del Amor, San José, los apóstoles, San José María, escriba de Balaguer, San Miguel Arcángel, San Benito Abad, San Patricio, San Martín de Porres y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos con Papá Dios, recemos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud, el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz.
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Usted y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Decimos todo, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias, San José, gracias. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento, al celebrar la fiesta de San José María Escrivá, nos ayuden, Señor, a conseguir los bienes eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta semana que viene es grande para el país, la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. 2 de julio, hace 125 años, por Juan Bautista Castro. Vamos a celebrarlo con gozo. En algunas parroquias se hará este domingo la renovación de la consagración de Venezuela, en otras se hará el 7, aquí en el Táchira la gran fiesta será en La Fría, en el encuentro eucarístico que será el 7 de julio, y muchas personas irán de todas las parroquias, pero que esta semana sea una semana para ir al Santísimo, para orar por Venezuela, y bueno, a renovar esa consagración con el compromiso, así como el pueblo de Israel renovó la alianza, que nosotros renovemos el compromiso de ser un país enamorado de la Eucaristía y al estar alimentados de la Eucaristía, ser un árbol que da frutos buenos.
El Señor quede con ustedes. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Amén. Regálenme su bendición. En Monterrey el domingo, en todas las Eucaristías, tendremos la renovación de la consagración. Recibiremos la nueva custodia, un regalo que nos ha hecho una familia anónima. La mandaron a hacer en Medellín, una joya bonita para el Señor. Y recibiremos también el regalo de otra familia, la imagen sagrada de Jesús de la Divina Misericordia, también hecha en Medellín. Así que les esperamos allá para que puedan encontrarse con estos signos tan hermosos de nuestra fe para honrar a Cristo. Podemos irnos en paz. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tú, María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejaste acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.